Bueno, yo te protejo. Yo te protejo, no se preocupe. Conmigo está a salvo. Oh. No. Oh. Vale. Tío, echaba de menos hacer este atasco. Aunque mi favorito era el del norte. Porque no era tan aparatoso. Totalmente. Ahora mismo son recursos, muchos recursos. Yo aparcaba aquí. Por lo pronto, ya tengo la tela como para... Como para hacerme... el pelo de cero bien.
Menos mal que no me ha dado por lootear el coche. ¿Por qué? ¿Por adictos? Pura sangre. Vale. Fénix, ¿tú por dónde andas? ¿Fénix? Dime. Ah, ¿qué? ¿Por dónde andas? Por el Ammunition de detrás de comisaría. Que tiene una gasolinerita. Vale. Bueno, pues yo te voy con... ¿Cómo decirlo? Un pelotón, ¿vale? Que me siento un poco que escucho borroso. ¿Me escuchas borroso de lo mucho que escuchas? Sí, seguro que es por eso. Te digo, a ver si te va a subir el estrés y tienes que fumar, por eso te preocupes. No. Si está muy estresado, puedes quedarte un rato dentro del vanilla. Que no. Si fumo, yo creo que me voy para el suelo. ¿Que te llegas al vanilla o te pillo muy lejos? Me pilla una calle, estoy aquí al lado ya. Pero te recuerdo que yo creo que no tengo la llave. O sí, tengo la llave, no lo sé. No, que te abre Erika, entonces. Estoy literalmente en la puerta. En una de ellas. Voy a la puerta de camillas. No sé si alguno está por aquí, pero yo estoy en la puerta de camillas. Vale, voy para allá.
Yo tengo una pelota de zombies, que flipas. Joder, pues cuando veas la puerta tú también. Ahora nos la medimos la pelota de zombies. Te veo rodeado de... Bueno, son pocos, yo traía casi 80 o 250, Vale, son de Nice. Soplan las vallas del Vanilla como soplándole, tío. Y te entran como Pedrito por su casa. Sí, porque encima tienen como... como una de estas para que escalen, ¿sabes? O sea, que tampoco se tiene que rayar mucho la cabeza. Sí, sí, sí. Hay que hacer algo, cojones, de aquí en la parte de atrás. Pasa, pasa, pasa. Y... porque si no es que raro. No, pero ya la entrada también quema. Si quieren entrar, van a entrar. Está clarísimo. Esto no tiene cobertura posible. A no ser que seas un loco del... que el día de mañana la piedra sobra. Y Erika aquí a... aprobar, reforzar todo y se mantiene pues entre todos, poco a poco, ir viendo, porque esto es, entran por donde quieren. Por la puerta de aquí atrás del garaje, ya te ponen un coche delante y te saltan por la puerta, que abrimos nosotros más allá. Tranquilas, un momento. Muy fácil y sencillo, es que es una puta mierda, ¿no? Aquí te van a entrar, si quieren entrar, van a entrar, siempre. Por eso digo, yo creo que ahora nos deberemos descentrar un poco en reforzar esto, porque es que... hay muchos francos que se pueden romper fácilmente. Mano. En el aspecto de recursos y tal, si necesitáis algo concreto, suelo estar despierto mucho, ¿eh? Así que pedir. Ahora mismo lo máximo que podemos hacer es ir a leñadores y procesar madera como putos locos. Y, y la mina también de Higobreva. Pues por eso digo, que a mí personalmente, mientras que sepa más o menos qué se necesita, diariamente podéis tener un cargamento importante. Dime que eres constructor. Él lo es. Claro. Sí, sí, además yo no se lo pedí, o sea, que le podía haber dicho, necesitamos un constructor y tal, pero no, yo... Pero, dime. Lo que no, se ha ofrecido voluntario, chose, una pero... cosa, escucha. Pero es nuestro, Doc. Tu perfil es de... o sea, pero te lo pregunto normal, o sea, de a ti te mola el rollo de farmeo, tal y cual, luchar cosas. Pero eso me refiero, porque puta, si no te mola, para recomendarte otra cosa. No, de hecho me gusta. Me gusta. Es de los nuestros, entonces. Sí. Pero a mí farmear me gusta, pero lo mío, porque a mí tan harto mira, me apetece, no me mira, gusta. Mira, te soy totalmente sincero. Yo tenía, he tenido pesadillas como de un apocalipsis zombie así, muy parecido, ¿vale? Y yo tengo como vale. Pesadillas muy concretas de haber estado incluso más de 4 horas, ¿vale? ¿A 4? No está bien. Su vieja, eso está de lujo. Por eso te digo, que no os preocupéis, vosotros pedir. Que mientras que yo tengo un vehículo para guardar las cosas, vosotros no os va a faltar de nada. Tenemos que ayudarte a conseguir un vehículo para que te pueda mover por la ciudad. No compartiré sino uno de los míos, pero la cosa es que yo tengo ya varios que están compartidos. El que me falta por montar claro. Todavía no, entonces a ver si por lo menos ese. Porque yo voy a estar de constructor y aparte de esto, cuando tenga la secundaria, de chatarrero. Tía, igual que yo. Ya lo he dicho ya. ¿Chatarrero seguro? Es que habéis hablado dos al mismo tiempo. He escuchado no sé qué, seguro. No, lo de chatarrero, entonces vale. No, es que nosotros tenemos un sueño de que uno de nosotros de secundaria tenga o cazador o granjero. No me digas por qué, pero... A ver, yo lo que más útil delante. Lo que más útil sea, ¿sabes? Yo lo de chatarrero más que nada por el tema de... pues eso, la chatarra. Es que no, tampoco te queremos coaccionar ni nada, jolines, que aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Pero es eso, que chatarrero sí es verdad que somos tres, yo... O sea, Eric, H sí, va a ser y
El niño es chatarrero, va a hacer Pues, coño, si chatarrero. vais a ser un montón de chatarreros, me meto en otra cosa que sea más útil. Ya toma por culo, ¿sabes? A Si ver, por chatarra trazador va de a ser, granjero sí. no va a haber ninguno de momento. Efectivamente, vas a tener el monopolio ahí. Por eso te digo, si vais a tirar todo el mundo por la chatarra no va a faltar. No, es que piensa que al haber tres chatarreros y dos de ellos somos bien entrenados, que se consigue caña de pescar, bates de béisbol, Por radio y de eso, por eso sobra, digo. te las desguazamos nosotros y te damos los materiales Por sin eso problema. te digo, me meto de cazador era, creo. Cazador, no te voy a mentir, no vendría porque eres el único que podía fabricar el mosquete. Por eso te digo, creo que el cazador sería lo más óptimo y lo que más encajaría conmigo. Que el cazador tiene técnicas para que los ciervos y los jabalíes le salgan más fácilmente. Ah, pues entonces, Y escúchame. el perro de caza, que el perro lo entrenas y te ayuda a matar zombies. Lo todo lo bueno que hay, eso sí. Pregunta, ¿el perro de caza se puede transferir? No se crea, lo vas al veterinario y lo compras. Bueno, a la Claro. tienda de Pero animales. solo puede comprarlo el cazador al capítulo 50. Coño, pero A la que si tortuguilla digo que esa, si que se se la... puede transferir de No, un ni puta sitio a otro. idea, ni puta No, idea. o no creo. Antes no, antes no. Ahora no lo sé. Si se puede, con que haya uno ya valdría. Sí, Claro. sería la polla. Compre el cazador y no lo vaya repartiendo a nosotros. Si Cero se hace cazador de capítulo 50 y nos entrena perros de caza, sería el nota este del encantado de perros. Literal. ¿Verdad? Exacto. Me paso por ahí con un montón de perros alrededor. Diciendo, perros, perros. Ya toma por culo. Esto te han explicado lo de las misiones y la raid. Dejémoslo. Eso no te preocupes, que eso lo sabes Claro. mejor que yo. Sí, dejémoslo en que he tenido muchas pesadillas con búnkeres y cosas así. Él mentalmente tiene Preparado. más experiencia que yo, o sea que imagínate. Bastante más, de hecho. Pues también te comento, tú eras vas a ser entonces constructor, Eso, pues, constructor. bueno, lo es eso. Ahí arriba en el grupo tenemos el manual que estoy yo actualizando con toda la Lo cosa he del visto constructor. todo, literalmente. Toda la información que vaya encontrando la comparto ahí con el grupo y listo. Va, perfecto. ¿Qué te iba a preguntar? Esto se lo he preguntado antes a Fénix y no me ha sabido contestar. Tú, por lo que me estás diciendo, me vas a entender rápido. El tema de talar y minar, ¿con eso estudias? ¡Qué putada todavía! Escucha, 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 Cero. Dime, Tú y dime. yo, y uno que se llama Lobo, que también es constructor, ¿Vale? pues una Bueno. ventaja que todos estos no tienen. Conseguimos más, ¿no? Efectivamente, la gente normal tala y pica de uno en uno. Tú y yo talamos y picamos a veces de dos y tres.